llena de verdor. Aquí, Andito Dorado rodeado de playas bañadas de sol. Aquí, donde se une la noche y el día, canción a canción. Aquí, donde vive gente llena de alegría que da el corazón. Así, así, así. Así es Puerto Rico. Así, así. Así es mi país. Así. El cuatro de un jibarito con el cantar de un cocín. Donde todo el que viene regresa al mirar las bellezas que hay. Aquí, donde hay un bosque tocando una nube y un faro a la orilla del mar. Aquí, hay una ciudad antigua y su historia te quiere contar. Casas y plazas adornando la altura y de allí nunca quieren bajar. Hay una guitarra y un bolero, un aguinaldo y un pandero, millones de manos amigas. Puerto Rico entero. Así, así, así. Así es Puerto Rico. Así, así. Así es mi país. Así. El cuadro de un jibarito con el cantar de un cocín. Así, así, así. Así es Puerto Rico. Así, así. Así es mi país. Así. Ven pa' acá que yo te invito pa' que te sientas feliz. Tierra, pa' que veas.
¿qué pasó? Yo no sé cómo es que Joe lo hace, pero todos los años, sabiendo que yo me pierdo en los bailes, me pone en el centro. Amiga, pero lo diste todo, lo diste todo, ¿verdad que sí, Puerto Rico? Gracias a todos, les digo algo, la vibra aquí que se siente esta noche en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián es increíble. Quiero agradecer a el honorable alcalde que está acompañándonos hoy, Javier Jiménez, gracias por la acogida en el pueblo. Está hermoso, si no han visitado, ustedes que nos están viendo, ya saben para dónde tienen que coger. Y bueno, familia, esta noche se darán a conocer 11 semifinalistas, quienes ya fueron previamente elegidas por un jurado el pasado 16 de enero en el Fairmont Hotel. Pero para esto tendremos un jurado evaluador al cual queremos presentar. Comenzamos por el actor puertorriqueño y ex Mister Puerto Rico, Jerry Kile. ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso! También nos acompaña el director de campaña y publicidad de Boys and Girls Club, Osvaldo Martín. Le sigue el CEO de Dreamy Beauty Spa y quien es el encargado de cuidar la piel de quien sea la nueva Miss Earth Puerto Rico, Omar Vargas. También nos acompaña la modelo profesional y Miss Earth Puerto Rico 2018. Ella es Cristal Samairi. Y por último, modelo profesional. Ha estado en 10 portadas alrededor del mundo y quien nos trajo la primera corona de Miss Earth, Nelis Pimentel. Y bueno, en las manos de ellos está la difícil elección de esta noche. Y escuche bien en casita, saque lápiz y papel para que vaya anotando sus favoritas porque ahora las conoceremos individualmente. Mari Velázquez, 23 años, Aguadilla. Adriana Meléndez, 25 años, de la ciudad de las Aguas Claras, Aguas Buenas. Valerie Clasen Pérez, 22 años, Arecibo. Angelis Jusino, 22 años, Bayamón. Natalia Nicole González, 25 años, Caguas. Paulina Vilés, 20 años, Carolina. Anaís Rojas, 20 años, Calle. Natalia Gómez, 20 años de edad, Coamo. Stephanie Colón, 21 años, Corozal. We'll be right back.
Karina Ducon G, 28, Guaynabo. Lorimar Atanasio, 27 años, Humacao. Rudián Nazario Martínez, 26 años, Juntos. Naranjito. Blanc Torres, 29 años, Ponce. Doris Acevedo Villanueva, 23 años, Rinco. Rivera Persat, 25 años, Río Grande. Dilvania Apolo, 24, San Juan. Paola Cristina González Torres, 19 años, San Sebastián. Kirian Vélez Valentín, 18 años, Bea. Puerto Rico, ¿quién es tu favorita? Se siente la energía aquí en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. Ya ustedes las conocieron, pero no te despegues, porque luego de esta breve pausa volveremos con el primer corte de la noche. ¿Será que tu favorita entra? Pendientes, ya mismo regresamos. Hola amigos, les habla Dr. Lipo y si quieres mejorar tu imagen, te invito a que conozcas Evolution MD, donde tenemos cirugía de senos, cirugía de cara, cirugía de cuerpo, transferencia de tu propia grasa a la cara, a los senos y a los glúteos. Somos un centro quirúrgico ambulatorio certificado, te puedes ir para tu casa el mismo día. Así que te invito a que vengas a una evaluación totalmente gratis a Evolution MD y mejores tu imagen.
Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno. Frescura, calidad y sabor en deliciosas combinaciones, disponibles a cualquier hora del día. Nuevos mesocombos de El Mesón Sándwiches desde solo $4.99. El sabor de Puerto Rico. ¡Arecibo!
nervios. ¿Qué nervios tengo, Andrea? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El siguiente es Miss Carolina. En este momento pedimos que pase al centro Miss Catrey. La que le sigue lo es espacios, y en este momento se suma Miss Como. Cada vez se cierra más el círculo para comenzar con las semifinalistas. La que le sigue lo es Miss Naranjito. Puerto Rico, quedan solo dos espacios en este momento. Y le toca el turno a Miss Corazón. Llegó el momento de la verdad. Sé que es difícil, pero sé que han trabajado arduamente. Les deseo éxito a todas. Y el último espacio disponible será para... ¿Para quién, Puerto Rico? Será para... ¡San Sebastián! Ahí las tienen, ya son 10 semifinalistas, pero adivinen qué, tendremos un espacio más porque usted en su casa votó por ella y es la elegida del público. Así es, Puerto Rico eligió una semifinalista por medio de su voto en Facebook e Instagram. Importante recalcar, si no seguías las páginas, tu voto no contaba. Dicho esto, la salvada por el público lo es Miss Guaynabo. ¡Felicidades! ¡Fuerte el aplauso, Puerto Rico y Filipinas! Estas son las 11 semifinalistas de la noche de hoy y quienes siguen en la competencia por saber quién será la nueva Miss Earth Puerto Rico 2022. Nos vemos luego de la pausa, que el desfile en traje de baño se acerca. Sigue apoyando tu favorita en nuestras redes sociales. Comparte el like y cuéntanos si su favorita entró al top 10. We'll be right back.
Frescura, calidad y sabor en deliciosas combinaciones disponibles a cualquier hora del día. Nuevos mesocombos de El Mesón Sándwiches desde solo $4.99. El sabor de Puerto Rico. Hola amigos, te habla el Dr. Lipo y si tú eres una de esas personas que se mata en el gimnasio, que hace dieta tras dieta y nada te funciona, te tengo la solución. Encontré algo espectacular llamado el Reto Zen 8, el único reto en este momento que te va a ayudar a perder de peso sin perder la masa muscular. Se compone de 3 fases y de 8 semanas. Y aparte de esto, vas a poder ser parte de mi grupo de seguimiento único que te va a ayudar a salir adelante en tu pérdida de peso. Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno. Final de Miss Earth Puerto Rico 2022 y en este momento vamos a disfrutar del primer desfile de la noche, que es el desfile de trajes de baño, y si no me equivoco es uno de los favoritos del público, ¿sí o no? Bueno, ¿están listos público? ¿Sí? ¿Quién es su favorita? Bueno, y comenzamos con la evaluación en traje de baño con Miss Arecibo. La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa. De ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado. De mirarte no he parado. Regálame una noche entera. Miss Caguas. Que tú quieras. Has cambiado el tour por tus caderas. Qué rico fuera, ay, qué rico fuera. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. Has cambiado el tour por tus caderas. Qué rico fuera, ay, qué rico fuera. Miss Carolina. Te voy a regalar esta noche. Fuiste la VIP de mi roster. Hoy yo voy a hacer que te desdoble. Que estoy más jugosa que un goshi. En la FK, KRL. Me come completa hasta los pies. Que no sea la noche, quiero un mes. Vete en chascones, amo un mes.
Puerto Rico 2022. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es? Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hola amigos, les habla Dr. Lipo. Y si quieres mejorar tu imagen, te invito a que conozcas Evolution MD, donde tenemos cirugía de senos, cirugía de cara, cirugía de cuerpo, transferencia de tu propia grasa a la cara, a los senos y a los glúteos. Somos un centro quirúrgico ambulatorio certificado. Te puedes ir para tu casa el mismo día. Así que te invito a que vengas a una evaluación totalmente gratis a Evolution MD y mejores tu imagen. Frescura, calidad y sabor en deliciosas combinaciones, disponibles a cualquier hora del día. Nuevos mesocombos de El Mesón Sándwiches desde solo $4.99. El sabor de Puerto Rico.
a que un diseñador presente su colección. En esta oportunidad, nuestras candidatas estarán vistiendo de gala para su desfile en traje de noche, diseñados y confeccionados por el gran puertorriqueño Luis López. ¡Que disfruten el desfile! Takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down. Arecibo. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I'm moving. Only way to make friendships grow, but I'm too afraid now.
I'm too afraid now.
vestidos de gala diseñados y confeccionados por el gran puertorriqueño Luis López. Espectacular, de verdad que hasta yo me antojé de uno. Bueno, jurados, tienen una difícil tarea de solo escoger a una. Y ella nos representará en el Miss Earth. Y bueno, Cristal, hablando de vestidos, qué bella y espectacular te ves. Gracias. Este es por Juan Carlos Collazo y el otro era de Francisco Escobar. Pero ven acá, tú no te quedas atrás. Muchísimas gracias. Este vestido es del puertorriqueño Baldi y el primero que estuvo usando es de Francisco Escobar. Y también le queremos dar las gracias a nuestro director de maquillaje de Miss Earth Puerto Rico por dejarnos regias y espectaculares esta noche y, por supuesto, a todos nuestros auspiciadores. Bueno, ¡Puerto Rico! Aquí las tienen, son 11 semifinalistas en este momento. ¡Wow! Se ve espectacular. Estamos acercándonos al momento de las preguntas, ese momento de los hashtags tan difícil, pero yo sé que estas chicas se han preparado para esto. Así es, señores. Ahora las semifinalistas tendrán la oportunidad de responder a un hashtag, que al escucharlo, nos tendrán que dar sus respuestas. Así que le pedimos en este momento a nuestro público mucha calma, paciencia y sobre todo silencio para que nuestras semifinalistas puedan escuchar y responder. Chicas, ¿están preparadas? Yo sé que sí. Bueno, el micrófono ya está al centro y estamos listos. Nuestra primera candidata al responder su hashtag lo es Miss Arecibo. Arecibo, tu hashtag lo es biodiversidad. Muy buenas noches a todos. Biodiversidad. Contamos con un país lleno de biodiversidad. Contamos con tantos recursos naturales que es nuestro deber cuidar y proteger. Les invoco a todos a hacer de manera responsable, de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos, a respetar, cuidar y preservar nuestra biodiversidad. Gracias. Pedimos en este momento que Miss Caguas pase adelante. Caguas, tu hashtag es agricultura sustentable. Buenas noches. Es bien importante que sigamos cultivando lo que es la agricultura sustentable. Es muy importante también proveer lo que es la educación sobre este tema para así poder lograr un mejor futuro. Gracias. ¡Wow! Venga. Gracias, Caguas. La que le sigue, Carolina. Carolina, tu hashtag es calentamiento global. El calentamiento global es el incremento de la temperatura de la Tierra. Y esto a causa por las actividades humanas e industriales que causan gases de efecto invernadero. Esto trae como consecuencia que se derritan nuestros glaciares y que incremente el nivel del mar. Y un efecto que estamos viendo aquí en Puerto Rico hoy en día, la erosión. Está en nuestras manos actuar ahora para poder revertir este mal que hemos causado. Gracias. Pedimos que pase al frente Miss Calley. Calley, tu hashtag es reforestación. Cuando imagino un Puerto Rico en un futuro sostenible, imagino a futuras generaciones reforestando nuestra isla. De esta manera, aseguramos una vida duradera y de calidad para todos a través de la reforestación. Gracias. Gracias, Calle. La que le sigue, Coamo. Coamo, tu hashtag es
reciclaje. El reciclaje es una de las cosas más poderosas que podemos hacer desde nuestros hogares, desde nuestras escuelas y en nuestra comunidad. He tenido la oportunidad con mi plataforma social Back to Our Roots inculcar lo que es el reciclaje dentro de nuestras escuelas. Y es algo que necesitamos para un mejor Puerto Rico, un Puerto Rico más verde. Gracias. A la verdad que estas chicas tienen unas respuestas increíbles, están bien preparadas, así que ese jurado tiene una tarea bien difícil esta noche. Y bueno, ¿continuamos, Puerto Rico? ¿No los escucho? ¿Continuamos o no? ¡Claro que sí! Así que le sigue Miss Corozal, adelante. Miss Corozal, tu hashtag es fauna. La fauna. Yo soy amante a todos los animales que puedan existir y tengo vivo ejemplo gracias a mi familia que siempre me ha enseñado que el mismo amor que le brindo a ellos, tengo que brindar ese mismo amor a los animales y a nuestra madre tierra. Muchas gracias. Gracias por estar. La que le sigue, Guaynabo. Tu hashtag es ecologista. Ecologista. Actualmente tenemos personas que están trabajando arduamente para mejorar lo que es nuestro planeta Tierra. Creo que es importante que continuemos educándonos y trabajando como pueblo y sigamos el paso de esta gente para lograr un mejor futuro. No hay un mañana si no trabajamos hoy. Así que creo que es importante que entendamos que lo que es el cambio climático es una crisis humanitaria. Gracias. Se desborda la conciencia y el intelecto esta noche en este escenario. Y bueno, seguimos. Adelante, Miss Humacao. Miss Humacao, tu hashtag es Tratado de París. Tratado de París. Creo que todos deberíamos de tener la oportunidad de viajar y conocer el mundo. Gracias. Gracias. Bueno, ya queda poco. Naranjito. Tu hashtag es arquitectura ecológica. Cuando hablamos de arquitectura ecológica aquí en Puerto Rico, se han creado proyectos importantes para seguir educando. La educación es la base de todo. Gracias. Le sigue Miss San Sebastián. San Sebastián, buenas noches. Tu hashtag es balance ecológico. Debemos tener un balance ecológico para cuidar nuestra biodiversidad de Puerto Rico. Confío en que juntos podemos lograr el paraíso verde de Puerto Rico. Trabajemos y hagamos conciencia ambiental para tener un balance ecológico. Muchas gracias. ¡Wow! De verdad que estas chicas me han impresionado muchísimo, pero nada más falta una. Y no es Vega Baja. Vega Baja, tu hashtag es preservación ambiental. Buenas noches a todos. Yo creo que es sumamente importante la preservación de nuestro ambiente, ya que en nuestro único hogar no tenemos un segundo planeta, y por esto les inculco a todos que comencemos a cuidar nuestro ambiente. Gracias. Fuerte el aplauso para estas chicas, 11 semifinalistas, y les adelanto que lo han hecho espectacular. Así que esta noche es de ustedes, quiero que se la vivan, que se lo gocen y que sobre todo demuestren a este público y a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales su autenticidad y su genuinidad. Así que estas son las 11 semifinalistas a Miss Earth Puerto Rico 2022. ¡Y bueno! ¡Ya la suerte está echada, señoras y señores!
y solo cuatro jóvenes, cuatro chicas de las que están aquí, seguirán luchando por la corona. Y esto lo sabremos luego de la pausa. Hola amigos, te habla el Dr. Lipo y si tú eres una de esas personas que tiene problemas en la piel, como manchas en la cara, te tenemos la solución. Si tienes exceso de cabello alrededor de la cara o en las axilas, también te tenemos la solución. Si tienes piel flácida y no quieres cirugía, también te tenemos la opción no quirúrgica. En Evolution ND tenemos la última tecnología de punta que te va a ayudar a solucionar tus problemas sin cirugía. Así que llama ya para una evaluación totalmente gratis. Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno. Frescura, calidad y sabor en deliciosas combinaciones, disponibles a cualquier hora del día. Nuevos Meso Combos de El Mesón Sándwiches desde solo $4.99. El sabor de Puerto Rico. Bye.
2022 en vivo desde el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. Y bueno, como ya ustedes pudieron notar, es el momento de más tensión en el escenario, en el teatro y cristal. ¿Tú te acuerdas del momento en que tú estuviste parada ahí también? Porque yo me acuerdo. Me recuerdo, o sea, estaba temblando, estaba parada igual que ella, sonriendo, pero por dentro era que yo temblaba y temblaba, pero yo sé que ellas van a contestar súper bien y por eso ellas se prepararon para este día. Así es que en este momento vamos a decir quiénes son las cuatro finalistas, pero antes queremos agradecer la presencia de la actual Miss Earth que se encuentra esta noche con nosotros, para quien pedimos un fuerte aplauso para Destiny Wonder. Bueno, ya en mis manos está el sobre con ese grupo de cuatro candidatas que seguirán su rumbo para estar un paso más cerca de ser la nueva Miss Earth Puerto Rico. Pero Cristal, por favor, no nos dejes así, no nos dejes así. Dime ya cuáles son esas cuatro finalistas al Miss Earth Puerto Rico. ¿Lo quieres escuchar? ¡Puerto Rico 2022! ¡Que se sienta fuerte la palabra!
Frescura, calidad y sabor en deliciosas combinaciones disponibles a cualquier hora del día. Nuevos mesocombos de El Mesón Sándwiches desde solo $4.99. El sabor de Puerto Rico. Hola amigos, te habla el Dr. Lipo y si tú eres una de esas personas que se mata en el gimnasio, que hace dieta tras dieta y nada te funciona, te tengo la solución. Encontré algo espectacular llamado el Reto Zen 8, el único reto en este momento que te va a ayudar a perder de peso sin perder la masa muscular. Se compone de 3 fases y de 8 semanas. Y aparte de esto, vas a poder ser parte de mi grupo de seguimiento único que te va a ayudar a salir adelante en tu pérdida de peso. Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno. Thank you.
Y ya estamos de regreso al Centro de Bellas Artes de San Sebastián. Gracias a todos por su sintonía en las redes sociales y a todos los presentes por estar aquí esta noche. Chicas, muchísimas felicidades. Lo lograron. Están aquí. Son las 4 finalistas del Miss Earth Puerto Rico 2022. Y bueno, llegó el momento de realizarles la pregunta final. ¿Están listas? Yo sé que sí, ellas se han preparado para esto. Yo sé que sí. El micrófono está listo. Al centro, muchísima suerte. Y la primera pregunta va para Miss Arecibo. Arecibo, el slogan de Miss Earth es belleza por la causa. ¿Qué significa esto para ti? Muy buenas noches nuevamente a todos. Belleza por la causa. Considero que para mí va mucho más allá de una palabra. Tener una causa es tener un propósito. Tener una causa es tener un sentido de por qué hacer las cosas. Así que definitivamente el eslogan de Miss Earth es más que perfecto. Porque llevamos 4 años y me uno, ¿verdad? Porque soy candidata este año. Trabajando por una causa, trabajando por el medio ambiente, trabajando por el bien de nuestro planeta, nuestra madre tierra. Así que es más que perfecto nuestro eslogan. Gracias. ¡Fuerte el aplauso para Miss Arecibo! La que le sigue lo es Calle. Su pregunta es, ¿qué héroe ambiental admiras y por qué? Si hay un héroe ambiental al que admiro es Greta Thunberg, una joven como todas nosotras que se presenta ante el mundo como una luchadora de nuestro planeta. Greta Thunberg definitivamente es un ejemplo a seguir. ¡Fuerte el aplauso para Miss Calle! Muy de acuerdo, gracias. La siguiente pregunta es para Miss Carolina. Miss Carolina, ¿qué ley crearías para desarrollar conciencia ambiental en la isla? Si tuviera la oportunidad de crear una ley, la enfocaría en poder añadir la educación ambiental en los currículums escolares desde una muy temprana edad. Ya que hemos visto, por ejemplo, en Suiza, donde han implementado esta ley y son uno de los países que mejor y más exitoso están combatiendo el calentamiento global. Por eso es que entiendo que es momento de dar este paso. Gracias. ¡Miss Carolina! La que le sigue, Miss Coamo. Coamo, si fueras electa Miss Earth Puerto Rico, ¿cuál sería tu propuesta de combatir la problemática ambiental en la isla? Mi propuesta sería ir a las comunidades, específicamente los jóvenes de nuestro país, ya que son el futuro y son ellos quienes van a traer a un Puerto Rico que tiene como prioridad la educación ambiental, la conciencia ambiental y el amor que le tenemos a nuestro ambiente. Gracias. Gracias, Coamo. ¡Que se escuche el aplauso! Ya escucharon sus respuestas. Puerto Rico, ¿cuál es tu favorita? Deja tu comentario en el live y sigue, que ya pronto sabremos quién será la Miss Earth Puerto Rico. Así es, así que quédate pegadito con nosotros porque al regreso escucharemos el discurso final de nuestras 4 finalistas. Así que no te despegues, esto es Miss Earth Puerto Rico desde San Sebastián. Hola amigos, les habla Dr. Lipo y si quieres mejorar tu imagen, te invito a que conozcas Evolution MD, donde tenemos cirugía de senos, cirugía de cara, cirugía de cuerpo, transferencia de tu propia grasa a la cara, a los senos y a los glúteos. Somos un centro quirúrgico ambulatorio certificado, te puedes ir para tu casa el mismo día. Así que te invito a que vengas a una evaluación totalmente gratis a Evolution MD y mejores tu imagen.
Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno. Frescura, calidad y sabor en deliciosas combinaciones, disponibles a cualquier hora del día. Nuevos Meso Combos de El Mesón Sándwiches desde solo $4.99. El sabor de Puerto Rico. Filipinas, ha llegado el momento donde las cuatro finalistas se paran frente a ese micrófono y nos dicen por qué ellas deben ser
la nueva Miss Earth Puerto Rico 2022 en su discurso final. Así que esto se sigue poniendo mejor y mejor. Así que de inmediato comenzamos con Miss Arecibo. Buenas noches nuevamente. Para mí, el adquirir el título de Miss Earth Puerto Rico 2022, más que un compromiso y un deseo, es una responsabilidad. Creo que estoy dispuesta, capaz y más preparada que nunca para llevar este título con todo el propósito que merece. Crecí cuidando, respetando y amando la naturaleza. Me criaron mis abuelos y aprendí desde pequeña la importancia de nuestra madre tierra. Crecí también ayudando a organizaciones donde ayudan al reciclaje, al medio ambiente y a la educación ambiental. Considero que quiero ser parte de estos 5 años donde Miss Earth Puerto Rico ayuda a la educación ambiental. Además de ser una candidata, de llevar un mensaje, quiero dejar un legado. Quiero ser acción, además de voz del planeta. Así que considero que este año, más que nunca, me encuentro preparada para llevar el título y llevar Puerto Rico en el pecho. Gracias. Ella es Miss Arecibo. Definitivamente cada vez es más difícil de solo elegir a una candidata que va a ser la que nos va a representar en Miss Earth. Bueno, la siguiente es Calle. Buenas noches. Todos en este lugar compartimos un hogar, la tierra. Hoy día nos enfrentamos a momentos difíciles y crisis ambientales. Sin embargo, vivimos en un Puerto Rico resiliente e innovador. Por esta razón, yo también decidí reformar mi vida. Para mí, el ser la próxima representante de Miss Earth Puerto Rico sería un honor. Podría representarlos ante el mundo para compartir mi conocimiento acerca del medio ambiente y continuar educando, al igual que Greta Thunberg y Malaika Bass. Para mí, este certamen es mucho más que una organización. Es un compromiso, ya que se relaciona directamente con mis estudios en el desarrollo sostenible. Quiero continuar educando a distintas comunidades marginadas, porque en Puerto Rico también tenemos una comunidad sorda por la que tenemos que velar. De esta manera, los dejo con este mensaje. Como dijo Juan Antonio Correter, al igual que las hojas y los árboles, la brisa y los aromas, fueron los pájaros de nuestro país los verdaderos maestros de mi generación. Gracias. ¡Ella es Calle! Se suma Miss Carolina para dar su discurso final. Crecí en las playas de Puerto Rico y en la República Dominicana también residí. Y tuve la oportunidad de ver cómo la erosión fue desapareciendo nuestras playas. Y esto sembró en mí un deseo de hacer algo por el ambiente. Más adelante, en la Escuela Superior, tuve la oportunidad de ser parte de un foro de liderazgo en la Universidad de Harvard, donde estuvimos discutiendo cómo los gases de efecto invernadero y la quema de combustibles fósiles están afectando negativamente a nuestro ambiente. Y esto transformó este deseo en una necesidad. Por eso es que hoy en día estoy estudiando arquitectura ambiental, donde nos enfocamos y tenemos como objetivo poder unir y crear una armonía entre la sociedad y el ambiente. Y con más razón, anhelo y he trabajado tan duro para hacer su Miss Earth Puerto Rico 2022. Porque sé que a través de esta gran organización voy a poder llevar el mensaje que tenemos que actuar ahora, no solo para revertir el mal que hemos causado, sino para dejar un mejor futuro para nuestras nuevas generaciones. Gracias, confío en ustedes y les aseguro que voy a dar mi todo para traer esa corona de vuelta para Puerto Rico. ¡Ella es Miss Carolina! ¡Seguimos con Coamo!
Miss Earth Guamo 2022, I have learned that with discipline, adaptability, confidence, and empathy, anything is achievable. Being an environmental leader has been an honor and a privilege. I have been able to see firsthand the need for better environmental education, more eco-friendly programs and laws, and most importantly, more leaders that use their voice to create change in people and in our planet. All of the queens that stand behind me are a key piece of completing the puzzle that is mitigating the ecological damage that exists today. If I were the next Miss Earth Puerto Rico, I would use the platform to expand my social project back to our roots, o volver a nuestras raíces, to continue to impact my community and hopefully the world. It has been such a pleasure, such an honor to be here among all of these ladies. And I will guarantee to be a worthy representation of Puerto Ricans, women, and my generation of agents of change, because we may all come from all over the world, but Earth is our home, and there is no planet B. Thank you. Miss Coamo! Wow! 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 Sin lugar a dudas, nuestra próxima reina será espectacular, porque la verdad es que respondieron increíble. Y buen dominio también del inglés. Pienso lo mismo, Andrea. La responsabilidad de cargar con el título de ser una Miss Earth Puerto Rico no es tarea fácil, se lo digo por experiencia, pero de verdad que se aprende. Uno aprende disciplina, responsabilidad, y es algo que todas estas chicas han hecho. Así que un fuerte aplauso. Estas son nuestras cuatro finalistas a Miss Earth Puerto Rico. Pero mientras nos entregan los resultados de quién será la nueva reina, queremos darles la bienvenida, que se unan todas las candidatas aquí al escenario, las 20 candidatas al Miss Earth Puerto Rico 2022. Sabemos que han sido largos meses de preparación y al final llegó el día. Y aquí no solo había cuatro, una reina, aquí hay 20 reinas que se han preparado para esta noche. Y algo que yo siempre he dicho es que esto es en una escuela. Nosotros empezamos aquí, pero lo bueno es ya cuando salimos del certamen, ¿qué es lo que hacemos? Y ese es el consejo que les doy, chicas, prepárense bien luego del certamen, ¿qué es lo que van a hacer? Este es el comienzo, estos son pasos de bebé para ser grande, y voy a ustedes. Y para mí todas son ganadoras, porque el simple hecho de pararse en este escenario frente a un montón de personas aquí y los que nos ven a través de las redes sociales, que también son un montón, de verdad que no es tarea fácil. Así que un fuerte aplauso para todas las candidatas al Miss Earth Puerto Rico. Y en este momento, nosotras, les pedimos a todas las candidatas que subieran aquí, porque ahora vamos a entregar unos premios especiales. El primer premio que entregaremos en la noche de hoy es para Miss Fotogénica. Y es para Corozal. Segundo premio otorgado va para el mejor cuerpo, y ella es Miss Rincón. El siguiente premio será para Conciencia Ambiental, y este se lo otorgaremos a Miss Calle.
siguiente premio es uno muy especial. Digo, todos son especiales, pero este también es muy especial porque fue escogido por todas las candidatas y se trata de Miss Amistad, ¿verdad que sí? Así que todas dijeron que esta chica se ganó el corazón de todas. Y estoy segura que del público también. Y ella es Miss Guaynabo. ¡Felicidades, Miss Guaynabo! Y bueno, Puerto Rico, continuamos porque para entregar este próximo premio deseamos pedirle al director de nuestra organización, quien también dará un discurso y para quien pido un fuerte aplauso, él es Joe Ahmed. Buenas noches. Buenas noches. Uy, este momento para mí es muy especial. Después de una pandemia, por fin estamos otra vez contando con un público apoyando a la mujer puertorriqueña en un certamen de belleza. Sin embargo, hace 5 años recuerdo que muchas personas me dijeron que no hiciera esto, que no lo intentara, que no tomara las riendas del Miss Earth Puerto Rico, que una puertorriqueña jamás ganaría el Miss Earth. Nunca lo voy a olvidar. Tantos mensajes de odio, tantos mensajes atacantes hacia mi persona, hacia la organización y hacia mi compañera en ese momento. Porque este barco lo comencé a navegar junto a una joven que cuando tenía 17 años, nunca lo voy a olvidar, se acercó a mí en un certamen y me dijo: tú eres Joe Ahmed, yo quiero que tú seas mi promotor y me lleves a ganar un título internacional. Esa joven, muchos la conocemos, Vanessa de Roide, para quien pido un fuerte aplauso porque sé que lo está viendo en su casa. Quien hoy lamentablemente no ha podido continuar la producción conmigo, sin embargo, siempre está enterada de absolutamente todos los pasos que doy y todos los pasos que da mi reina. Con este mensaje, yo solo quiero decirles lo siguiente: yo nunca voy a olvidar las cientos de veces que esa niña de 17 años y yo con 19 años nos montábamos en el autobús e íbamos puerta por puerta, doctores, ingenieros. Ustedes no tienen la más mínima idea de cuántas puertas tocamos, esperando la oportunidad para que nos apoyaran. Mucha gente nos dijo que no, mucha gente nos dijo que sí. Pero la evolución que esa joven y yo tuvimos es impresionante. Siempre estuvimos juntos, hasta la oportunidad de llegar a nuestra belleza latina y ganar por 17 millones de votos. Eso fue lo que me dio a entender a mí que los 7 años que llevamos juntos jamás fueron en vano. Cada lágrima, cada desafío, cada oportunidad que tuvimos valió la pena. Hoy, esa mujer ya no es una simple candidata, es mi familia. Como todas las reinas que han pasado en mi camino, Miss Earth Puerto Rico no es un certamen de belleza, es una familia, la cual busca crear la conciencia a través de la belleza y el mensaje. En la primera edición tuvimos 6 candidatas, en la segunda tuvimos 12. Y hoy, que es nuestra tercera edición realizada, tenemos a 20 mujeres frente a nosotros, que yo pido el más grande y fuerte aplauso. Que les digo algo, yo creo que no voy a hacer certamen por 4 años, porque al escuchar esas respuestas, me siento tan grande. Padres, ustedes se tienen que sentir tan grandes y orgullosos de ver a sus hijas aquí. No es fácil ponerse un traje de baño, no es fácil pararte frente a un escenario y que un jurado le esté poniendo número a cada detalle de ti. A la persona que nos está viendo y que le encanta atacar en redes sociales, solamente te digo, ponte los zapatos de ella, vete al escenario y haz lo mismo que esas niñas.
En este certamen le hemos dado la oportunidad a una gran mujer como es la representante de Guaynabo, que nos ha enseñado a que sí podemos luchar, a que sí podemos soñar. Y saben, hoy te agradezco frente a este público, Guaynabo. ¿Dónde estás? Te agradezco frente a todo el mundo por la oportunidad que nos diste al participar en Miss Puerto Rico. Yo me siento más que honrado de que hayas sido finalista y candidata. Y por siempre serás de la familia Miss Air Puerto Rico. Nunca lo dudes. Sin embargo, hace 7 meses comenzamos la competencia. Y nunca voy a olvidar una joven que no tenía idea de cómo era un certamen de belleza. Esta joven llegó a mí y me dijo: quiero tratar de participar en su certamen, porque en muchos certámenes que he ido me dijeron que yo no cumplo con los requisitos de belleza y los estereotipos. Le dije: solamente te voy a dejar participar si me prometes hoy a que con responsabilidad y con seriedad vas a verte igual que tus compañeras, empoderada y segura de ti. Ella aceptó el reto. Tristemente, al comenzar el acuartelamiento, no llegó. La hemos llamado. De hecho, todas sus compañeras han intentado comunicarse con ella. Yo en lo personal también. Y lamentablemente, no sé si nos estás viendo, pero ojalá alguien te lo pueda decir. El premio de evolución es para ti, Cano. Bueno, si alguien que está viendo esto sabe cómo contactarla, sabe cómo hacernos llegar a ella, por favor, déjenos saber. Eliminó sus redes sociales y no la conseguimos. Yo solo espero en Dios que esté bien, porque aunque ustedes no lo crean, jóvenes, señores, cada una de estas niñas para mí significa muchísimo y estaré siempre al pendiente de cada una de ellas, porque Miss Air Puerto Rico, vuelvo y lo repito, es una familia, y la que tenga el sueño de brillar, ahí tendrá yo a Met para poder brillar y hacerla más grande. Así que disculpen que me ponga muy sentimental. En este sobre tengo los sueños de 4 jóvenes que, sin lugar a duda, son, wow, impresionantes. Solo una de ustedes tendrá la corona en esta noche. Sin embargo, todas son partes de mi ser Puerto Rico y siempre van a estar en mi corazón. Ustedes saben lo que hemos hablado, lo que hemos compartido y todo lo que nos falta por hacer, porque nos vamos en bote. Así que, Andrea y Cristal, yo les voy a entregar esto por aquí. Y ahora, quiero presentar a una joven con una conciencia ambiental increíble. Creo que desde que entró al certamen de Miss Earth Puerto Rico 2021, era una joven, ¿cómo decirlos?, sencilla, y poco a poco fue evolucionando, tanto que me impresionó cada día más. Por cosas del destino, en noviembre quedó como primera finalista. Sin embargo, le agradezco a Dios con todo mi corazón, y Dios lo sabe, porque me ha dado una mujer con conciencia, con cerebro y con capacidad de amar increíble. Me entregó desde el día 1 lo mejor de ella para poder evolucionarla, y con un compromiso de llevar el nombre de Miss Earth Puerto Rico cada día más alto. Me siento más que orgulloso de poder presentar a quien por siempre podré llamar Cristina Mariel Ríos, Miss Earth Puerto Rico 2021.
noches. Muchas gracias a todos por estar aquí viendo este certamen, que para mí es más que un sueño, es mi familia, son las personas que ahora forman parte de mi vida y que ayudaron a cumplir un sueño. Quiero primeramente agradecer a Joamed por ser parte de mi evolución, por ayudarme a crecer, a ser una mejor persona, a independizarme un poquito más y a convertirme en la mujer que siempre soñé. A mi familia, que están por ahí en alguna parte, muchísimas gracias por apoyarme en mi sueño, porque ellos saben que desde niña soñé con tener una corona en mi cabeza, con estar en estos medios, y su apoyo para mí fue incondicional. A mi maquillista, promotor y a la persona que fue mi ángel como Miss Earth San Sebastián el pasado año, Wilbur, te agradezco por creer en mí, por ayudarme sin pedir nada a cambio y por ser parte de esta trayectoria. Me siento sumamente contenta, orgullosa, agradecida y súper feliz de estar aquí hoy en mi querido pueblo San Sebastián, celebrando lo que es la final del certamen Miss Earth Puerto Rico 2022, donde vamos a coronar una nueva reina hoy aquí en mi pueblo, y yo más que feliz de que se una una nueva reina a nuestra familia, que se hará un trabajo espectacular y que tendrá la oportunidad de vivir esta increíble experiencia. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo, a todas las personas que forman parte de esta gran familia, a ustedes como espectadores, a estas chicas espectaculares que están detrás de mí, que se dieron la oportunidad de competir en una experiencia que les, sin duda les cambió la vida. De aquí hoy tenemos una nueva reina, pero tenemos 20 chicas que salen de aquí con una bolsita llena de sueños, de buenas vibras y de cosas espectaculares que nunca van a olvidar. Y tanto ellas como yo nos llevamos la mejor experiencia, una familia inmensa y un amor incomparable. Gracias Joe, Wilbur, a los patrocinadores, a mi familia y a todos mis amigos que me apoyaron en esto. Saben que este es mi sueño, que esto no termina aquí y que soy la persona más feliz por haber sido Miss Earth Puerto Rico 2021. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Cristina. Yo creo que básicamente tuvimos algo parecido de la manera en que nos escogieron, pero con todo y eso, siempre se tomó con las mejores fuerzas y siempre mirando para adelante. Yo sé que ya tiene muy arraigado el título de lo que es ser una Miss Earth. Bueno, sé que veremos mucho más de ti en el futuro y ansiamos por verlo. Y bueno, Puerto Rico, Filipinas, llegó el momento que tanto y tanto estábamos esperando. Ese momento donde estas 20 candidatas se han preparado por tantos meses. Lo tengo aquí. Ya tenemos el sobre del orden de las ganadoras de la noche de hoy. Miss Earth Fire es Miss Fire es Miss Arecibo. Muchas felicidades, Miss Arecibo. La siguiente es Miss Earth Air. Es para Miss Calle. Importante recalcar que de la ganadora no cumplir con las normas y las reglas de la del dirección del certamen, el título podría recaer en algunos de los elementos. La verdad que quien gane esta noche debe sentirse sumamente privilegiado. Ha sido un año muy reñido a Miss Earth Puerto Rico y todos, todas aquí merecemos un fuerte aplauso. Así es, que se sienta ese aplauso. Y bueno, Cristal, yo creo que llegó el momento de mucho más tensión, porque hemos pasado varias etapas de tensión aquí, pero llegó el momento donde este grupo de 20 candidatas se reduce a solo dos. Nos restan solo dos candidatas para conocer quién será la nueva
Miss Earth Puerto Rico 2022. ¿Qué dice Puerto Rico? ¿Qué dice? Bueno, Miss Earth Puerto Rico 2022 lo es. ¿Eres tú? ¿Quién? ¡Qué nervios! Pero ahora sí, Miss Earth Puerto Rico 2022 es Miss Carolina. ¡Felicidades a la nueva reina que ya no es Miss Carolina! ¡Ahora es Miss Earth Puerto Rico! ¡Muchas felicidades! ¡Bienvenidos a la familia y a la gente en casa! ¡Gracias por la sintonía! ¡Nos vemos el próximo año en una nueva edición del Miss Earth 2023! Así es, y por supuesto queremos darle muchas gracias al municipio de San Sebastián por la gran acogida en esta noche tan especial. Y aquí tienen Puerto Rico, Filipinas, el mundo entero. Ella es Miss Earth Puerto Rico 2022. Noche, muchísimas gracias. Que descansen y que la sigan pasando bien. Esto fue Miss Earth Puerto Rico 2022. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid.
show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that.